Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, el día de hoy me encuentro en las instalaciones de Consolidación Internacional de Abogados, ya que el día de hoy se llevó a cabo el programa exclusivo de la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados de APIMAC a través de su presidente Román Díaz Vázquez, el cual los invito a todos los televidentes para que lo vean. Hola, buenas tardes, bienvenidos amigos, amigas, otra vez aquí en este su programa. Y pues me encuentro aquí con mi buen amigo, el doctor Román. ¿Dónde estamos? Ah, permítame. Mi buen amigo, el doctor Román, y el licenciado Daniel Cruz, así como mi buen amigo Manuel Rafael Vargas. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Consolidación Internacional de Abogados. Soy la doctora Ivette Negrete, presido la consolidación, y pues les doy la más cordial bienvenida a estos representantes de esta Asociación Política Nacional, APIMAC. Bienvenidos sean ustedes, bienvenidos, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando esta tarde. Y pues bueno, le voy a ceder el uso de la voz al doctor Román para que nos dedique unas palabras a nuestro presidente, que el día de hoy es su cumpleaños. Vamos a ver. Doctor Román, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, distinguido auditorio. Su servidor, Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional, Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APIMAC, saludándoles. Aquí, agradeciéndole a la presidenta de la CIAM, Consolidación Internacional de Abogados. Gracias, presidente y rectora de esta importantísima Consolidación Internacional de Abogados, doctora Ivette Miriam Negrete García. Gracias desde luego también a mis distinguidos compañeros dirigentes de esta Agrupación Política Nacional, APIMAC, don Rafael Vargas Rosales y don Daniel Emblemas Cruz Benítez, ¿verdad? Gracias, Daniel. Y a todas y todos, saludos de nuestros dirigentes nacionales de toda la República Mexicana. Hoy queremos nuevamente dedicar este ciclo foro permanente de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales, regionales y mundiales, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, como ustedes saben, pues está actualmente en la presidencia de la República. Él, en el 2006, nosotros, APIMAC, defendió el proyecto alternativo de nación, incluso instrumentando defensas jurídicas, principal y esencialmente el juicio de amparo, porque considerábamos y consideramos en ese tiempo el proyecto alternativo de nación como una posible solución a la grave y compleja problemática que vive y afronta nuestro país. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo hemos dicho siempre, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación por su trayectoria, por su visión, por su anhelo y ahora trabajos en pos de un país más justo, próspero y equitativo. Hoy, nuevamente, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Agrupación Política Nacional, con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral desde el año 2005 y que gira en torno al poder ciudadano, el conocimiento para la unidad y la superación en México, le desea lo mejor, éxitos en bien propio
y en beneficio de la República Mexicana. Le expresamos nuevamente nuestro reconocimiento como un gran personaje mexicano que busca un país, busca y trabaja para un país más justo, próspero y equitativo. Que vengan muchos años más, señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien a usted, nosotros, APIMAC, lo defendió como agrupación política nacional, con una mesa de amparos allí en el plantón, en la Plaza de la Constitución. Un caso ganado para nosotros, porque usted, señor Presidente de la República, está llevando a cabo todo su esfuerzo, todo su entusiasmo por sacar adelante a nuestro país. Lo defendimos en su momento y por eso, hace unos 3-4 años, creamos la COSIO 4T, es decir, la Coalición Ciudadana y de Organizaciones, para y en apoyo a la Cuarta Transformación. Vayan nuestros saludos para usted y felicitación. Está aquí otro de nuestros líderes, don Rafael Vargas Rosales, para darnos su mensaje. Muy buenas tardes. Les deseo a todo el auditorio, a todos los presentes. Hoy me complace el poder felicitar a nuestro presidente, a ese gran ser humano, gran luchador social y el mejor presidente que ha tenido México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas felicidades, licenciado, que siga trabajando para el bien de nuestro país. Todos estamos muy contentos con su presidencia. Queremos y le damos un gran abrazo por este onomástico, por este cumpleaños. Le damos muchas felicidades, que Dios lo bendiga y que siga trabajando en bien de los mexicanos. Es un honor estar con Obrador. Muy bien, amigas y amigos, estamos ya a punto de culminar. Está aquí la presidenta de la Consolidación Internacional de Abogados, aquí en la sala de juicios orales de esta consolidación. Esperamos un mensaje de felicitación para el presidente de la República en un aniversario más de su nacimiento o existencia. Pues no me queda doctora más que... Doctora Ivette Negrete García. Pues no me queda más que agradecerle a nuestro señor presidente por todo lo de que la República, el presidente de la República, y pues bueno, mis mejores felicitaciones, le mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos, mucha salud sobre todo. En la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, en el foro ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas y personajes regionales, nacionales y mundiales. Hoy, pues nuevamente reconocemos a usted, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como un gran personaje mexicano, tal como lo hicimos y lo defendimos desde el año 2006, hasta con juicios de amparo, la mesa de amparos, allí en el plantón, en la Plaza de la Constitución. Y por eso creamos en los últimos 2 o 3 años la COSIO, la APIMAC, Agrupación Política Nacional, crea la Coalición Ciudadana y de Organizaciones para y en apoyo a la Cuarta Transformación. COSIO 4T. Muchas gracias.